Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet con sesión de preguntas y respuestas o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Nasib Balut. Los invito a escuchar mi plática en línea sobre tratamiento temprano con el sistema Daemon, en donde vamos a hablar de cuáles son las indicaciones, cuál es la mejor edad más o menos una secuencia de tratamiento en la que seguimos este tipo de casos. Los espero a que me escuchen. Hasta luego. Buenos días, Héctor, sí. muchas gracias. Eh, hola, Héctor, ¿cómo estás? Eh, agradezco eh, la asistencia y la, a la comunidad de inteligencia dental de portal odontólogos eh, a esta conferencia con el doctor Balut sobre el tratamiento temprano con el sistema Damon Y no me queda más que, eh, que presentar al doctor Balut y agradecerle su tiempo y sus conocimientos. Gracias, doctor. Gracias. Pues buenos días. También yo quiero agradecer a Portal Odontólogos e Inteligencia Dental el que me permitan estar de nuevo con ustedes. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es un, pro, un poco controversial para muchos. Iniciemos un tratamiento a edades tempranas, ¿vale la pena? ¿Cuál es el mejor momento para iniciar un tratamiento de ortodoncia? ¿Va a tener un beneficio importante? Entonces, sobre eso vamos a hablar. Voy a presentar un protocolo que he realizado ya desde hace casi 6, 7 años aproximadamente. Y que he visto, he visto un beneficio tremendo en este sentido. Entonces, vamos a, a dar inicio con algunas preguntas. ¿Cuál sería el beneficio real de iniciar un tratamiento a edades tempranas? ¿Y si realmente hay un beneficio a largo plazo? Quiero empezar mostrando este caso. Y... Si vemos las fotografías eh, intraorales de esta pacientita que tiene alrededor de los 8 años de edad, pues no vemos algo significativo más que a lo mejor una ligera mordida cruzada de los primeros molares permanentes del lado izquierdo de la paciente. Pero su forma de arco es ideal tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. No han erupcionado los laterales. Aquí está la cantidad de sobremordida horizontal y vertical que tiene la paciente y con un perfil bastante aceptable. Muchos dirían, bueno, ¿y para qué le tomamos registros a esta pacientita de 8 años de edad? Para corregir esa mordida cruzada del molar, pues obviamente no vale la pena. Pero eh, al estar eh, involucrado con odontopediatras, mis socios son odontopediatras, tengo la oportunidad de eh, observar a pacientes a la mejor edad es un poquito más temprano de lo que el ortodoncista comúnmente la recibe. Y hay algo que nos llama la atención y es ver la posición que tienen los caninos permanentes sobre los laterales superiores. Aquí lo vemos en la radiografía panorámica. ¿Qué hacemos en estos casos? Quitamos los laterales desde ahorita. Eh, vamos a dejar espacio para los implantes. Muchos estarán de acuerdo conmigo que lo que muestra la radiografía panorámica es que esos dos laterales pues están perdidos por la posición que tienen eh, los caninos permanentes. Erupcionaron más hacia la línea media y aparenta en la radiografía panorámica que estos caninos han reabsorbido las raíces de los laterales. En la radiografía lateral de cráneo vemos cómo está la dirección en la que están erupcionando estos dientes. Yéndome a la tomografía, bueno, pues también se aprecia la posición de los caninos, cómo están exactamente encima de los laterales. Esto es lo que vemos en la panorámica. Sin embargo, vean la importancia de tener unos registros adecuados y hoy con las herramientas de diagnóstico como son la tomografía o el COMBIM, nos demuestra que la, las raíces de los laterales están íntegra. Los caninos sí, a lo mejor están en un momento crítico que si ahí dejamos que sigan erup erupcionando, obviamente van a causar una reabsorción importante a esos laterales. Hoy a todos mis pacientes les tomo la tomografía. Eh, creo que es muy importante que tengamos esta herramienta de diagnóstico, aún en estos casos que aparentaba ser un caso muy sencillo. Aquí ya cambia mi concepto. En la panorámica veía yo una reabsorción de laterales y que a lo mejor hubiera mandado extraer si no hubiera tenido la tomografía. Aquí vemos en este corte como si estuviéramos sentados en la lengua del paciente, como el desarrollo de los laterales es totalmente normal. Entonces, obviamente cambiamos nuestro plan de tratamiento, no extraer esos laterales. Los manda mandamos a la paciente con el cirujano maxilofacial a que me expusiera los caninos para que los lleváramos hacia vestibular. Colocamos el bracket durante la cirugía y estamos colocando en los slot accesorios del Damon Q un gancho eh, amarrado al canino en ambos lados para vestibularizarlos y después llevarlos a su posición. Aquí está ya en una etapa más avanzada de tratamiento donde ya los caninos los hemos puesto en su posición adecuada y estamos esperando a que los laterales terminen de hacer erupción. Obviamente no vamos a colocar ningún tipo de bracket en estos momentos hasta que <coughs> los laterales hagan su erupción completa. Aquí vemos en la radiografía panorámica de control, no se alcanza a ver muy bien aquí por la curvatura, pero los laterales tienen una posición adecuada. La paciente sigue con sus mismas características de crecimiento. Llega el, el momento en que podemos colocar los brackets a los laterales. Aquí lo estamos colocando los brackets invertidos para que nos dé un torque negativo y poderlo llevar a su posición. Aquí vemos otra radiografía de progreso donde vemos el desarrollo normal. Nos falta un, de, lo, de las raíces de los laterales, nos falta un poquito de paralelismo radicular. Esta es la última eh, tomografía que tomamos de la paciente ya con las raíces en su posición. Me gusta iniciar con este caso porque hablamos de si hay un beneficio de iniciar los tratamientos a edades tempranas y a lo mejor más que iniciar un tratamiento es hacer el correcto diagnóstico a edades. Tempranas. Aquí, afortunadamente, a los odontopediatras les llamó la atención que no hubieran erupcionado los laterales. Se tomó una radiografía periapical y panorámica. Eh, decidimos tomar la tomografía por la duda de que estuvieran en reabsorción y es por eso que cambió nuestro plan de tratamiento y esos laterales quedaron en su posición. Si no hubiéramos tenido esta herramienta de diagnóstico como, como es el, el COMBIM y los cortes, obviamente nuestros planes de tratamiento hubieran cambiado. Entonces, realmente hay una poca evidencia disponible en la literatura en cuanto a si el tratamiento temprano es mejor que el tardío. Que si el tratamiento temprano genera gastos exagerados para el paciente, eh, debemos corregir todos los problemas socios y dentales tempranamente. También, esta es otra duda que nos viene. Y, y hago aquí un ligero paréntesis porque, bueno, todos los pacientitos en, en, en situaciones normales, a la edad de los 8, 9 años, Van a tener una ligera tendencia clase 2. Si yo tomo una radiografía lateral de cráneo, todos estos pacientes van a ser clase 2. Vuelvo a repetir, en situaciones normales de crecimiento. Esto no quiere decir que yo tenga que corregir esa, entre comillas, discrepancia ósea. Y la otra pregunta es: ¿realmente como ortodoncistas podemos alterar el crecimiento facial, cráneo facial de un individuo? Este esta alteración de crecimiento va a ser estable y permanente. Entonces, como ustedes ven, hay, hay muchas dudas con respecto a esta tendencia a realizar los tratamientos eh, tempranos en un paciente con alguna discrepancia. Sin embargo, como les repito, llevo yo haciendo estos tratamientos en los últimos seis años, con un beneficio extraordinario, y eso es lo que quiero compartir el día de hoy con todos ustedes. Sobre todo en pacientitos que veo clínicamente que va a haber falta de espacio, utilizamos los dientes deciduos, nos apoyamos en los dientes deciduos, claro, siempre y cuando tengan por lo menos dos tercios de su raíz, en donde colocamos brackets, tubos o eyelets en esos dientes temporales. Colocamos brackets en los dientes permanentes que ya están presentes para empezar a aprovechar el crecimiento del paciente y empezar a generar espacio sin que modifiquemos el perfil del paciente, sin que dejemos proinclinados los dientes, sin que modifiquemos la distancia intercanina. Eh, lo que buscamos es que haya una estabilidad a largo plazo. Aquí voy a mostrar un ejemplo de los cambios que logramos en una pacientita en un promedio de un año de tratamiento. Vemos a la paciente que tiene un labio superior protrusivo. A esta pacientita, pues muchos, obviamente no estoy mostrando sus fotografías intervales, pero es una clase 2 dental con los dientes proinclinados y muchos de nosotros a lo mejor lo hubiéramos tratado con un 2x4 y a lo mejor un arco facial, un arco extraoral. Eso es lo que yo comúnmente hacía hace 10, 12 años. Aquí está esta pacientita después de un año de tratamiento en donde solo utilizamos el sistema Damon, el autoligado pasivo a edades tempranas con elásticos ligeros, cortitos y vean los cambios en el perfil sin depender tanto de la cooperación del paciente sin haber colocado ningún tipo de fuerzas extraorales. Igual este otro pacientito, en un promedio de 10, 12 meses, los cambios que podemos lograr. Hoy me fijo mucho más en el perfil. Mis eh, planes de tratamiento van enfocados al, al perfil del paciente. Hoy eh, hacemos extracciones por el perfil y no tanto por la cantidad de apiñamiento. Otro pacientito, edades tempranas, donde tiene un perfil muy plano y quiero cambiar y mejorarle la armonía facial simplemente cambiando la inclinación de los anteriores, superiores, e inferiores, cómo podemos cambiar dramáticamente y buscar una armonía facial en nuestros pacientes. Una clase 3, sin máscara facial, exclusivamente tratado con elásticos cortos, obviamente no estamos haciendo un cambio ortopédico, estamos enmascarando las características faciales de este pacientito, cambiando la dirección de crecimiento y cambiando la angulación de los anteriores, superiores e inferiores. En problemas transversales, y yo estaba muy acostumbrado a utilizar los disyuntores. Y que bueno, no los descarto. Hay casos donde a lo mejor hay un problema transversal extraordinariamente severo. Antes de colocar brackets, bueno, puedo colocar un disyuntor. O simplemente colocar mi, mi aparatología, mis brackets de autoligado pasivo, apoyarme en los dientes decidos que todavía tienen por lo menos dos tercios de su raíz para remodelar las arcadas. No solo estamos cambiando dentoalveolarmente, sino también estamos llegando a áreas muy más profundas, muy similar a lo que haría un disyuntor. Estamos dando más espacio a esa lengua. Es el mismo paciente con diferentes formas de arco que fueron modificadas exclusivamente con el autoligado pasivo. Otro caso en una paciente también alrededor de los ocho años de edad, en donde estamos modificando transversalmente por medio de esta aparatología. No estoy colocando un disyuntor, simplemente estamos propiciando la remodelación de las arcadas, que no solo afecta a nivel dental de alveolar, sino llegamos a áreas ligeramente más profundas, el paciente puede respirar mejor, hay más espacio para la lengua. De hecho, yo podría... Eh, casi estimular a que se hagan estudios donde podamos verificar en pacientes a edades, a edades tempranas cómo se puede evitar inclusive las apneas del sueño en algunos de estos pacientitos con este tipo de tratamiento. En pacientes que tienen disturbios en la erupción, ya sea por anquilosis de dientes o alguna presencia de supernumerarios que modifica la erupción de los dientes permanentes. Bueno, a edades tempranas podemos ir nivelando y alineando esos molares. A muchos les preocuparía colocar brackets cuando todavía los ápices están abiertos. Vean aquí cómo hemos colocado los brackets en ápices totalmente abiertos. Como utilizamos un sistema de autoligado pasivo, con baja fricción, fuerzas muy ligeras, no alteramos en lo absoluto el desarrollo de la raíz, que esto otra vez es controversial y que mucha gente duda en colocar brackets cuando están los brackets abiertos. Repito, perdón, los ápices abiertos. Repito, si utilizamos fuerzas ligeras eh, en un sistema de baja fricción a esta edad, no debe haber... Eh, situación que nos eh, detenga el desarrollo normal de las raíces. En pacientes con hábitos a edades tempranas que son muy comunes, como el hábito de lengua, el hábito de chuparse el dedo, bueno, ¿cómo lo podemos atacar? Y a veces eh, nos acostumbramos a colocar aparatologías dramáticas, no tan conservadoras. Hoy lo hacemos con... Estos eh, tipo brackets que se llaman tongue Tammers en un caso de una mordida abierta eh, lateral y que se está corrigiendo muy fácilmente. Desafortunadamente por las cuestiones de tiempo no me da eh, el tiempo suficiente para que yo pueda hablar o extenderme en estos sentidos. Pero los hábitos son una parte importante en el tratamiento de temprano. En ortodoncia. ¿Qué pasa con todos los pacientes que tenemos ausencias congénitas, ya sea de laterales o de segundos premulares, y que nos vemos comprometidos con el ancho de, o el grosor dentro alveolar? Obviamente, con el crecimiento, a estos pacientes no les podemos colocar un implante o su integrado, y a veces, si dejamos que esas corticales se colapsen, ¿Le va a dificultar al periodoncista o al cirujano colocar un implante? Bueno, edades tempranas, relativamente tempranas, podríamos decir en pacientitos entre los 15 y los 17 años, podemos colocar los mismos mini implantes que utilizamos como anclaje para mantener el grosor de las corticales y cuando el paciente termine su crecimiento, bueno, pues ya se le puede colocar un implante o su integrado. Vamos a ver algunos casos eh, y voy a mostrar el protocolo que sigo para estos tratamientos a edades tempranas. Obviamente los pacientes que tienen una discrepancia ósea severa, una clase 2 muy marcada, una clase 3 muy marcada, quizás no entren completamente dentro del protocolo y busquemos hacer algún tipo de tratamiento ortopédico previo a la aparatología fija. Y en ortodoncia no hay recetas de cocina. Cada, cada caso va, tenemos que hacer su diagnóstico, el plan de tratamiento específico para, para cada uno de estos casos. Vamos a mostrar un caso en donde otra vez es referido por el odontopediatra. Tiene un perfil bastante aceptable, es un perfil que no quiero modificar pero qué es lo que nos preocupa bueno la posición de ese lateral véanlo cómo está erupcionando del lado derecho del paciente está en situaciones mucho más normales su forma de arco y eh, anchuras son normales no tenemos ningún tipo de tratamiento eh, perdón de preocupación desde el punto de vista transversal. Si tomamos una radiografía lateral de cráneo y hacemos unas mediciones, vemos que el punto A está exactamente a la misma altura que el punto B. Yo lo que quiero ver en estas edades es una ligera, una tendencia a clase 2. Estos pacientitos los tenemos que estar monitorizando porque el paciente tiene una ligera tendencia a clase 3. En este momento tiene un perfil bastante adecuado. Estos son los torques que seleccionamos en este paciente, en la arcada superior y en la arcada inferior. Como hay una ligera tendencia clase 3, vamos a utilizar desde etapas tempranas de tratamiento los elásticos ligeros de 2 onzas, muy cortitos. Y bueno, aquí vemos por qué nos llamó la atención. Vean dónde está erupcionando este canino cómo está la relación con el lateral. A veces la panorámica no es una herramienta de diagnóstico suficiente para que podamos determinar nuestros planes de tratamiento. Su lateral de, clan, eh, de cráneo, donde vemos que es una superclase 1, una tendencia clase 3, un perfil recto. Es un paciente mesocefálico, no hay discrepancia entre oclusión céntrica y relación céntrica. Que esto es muy importante determinarlo en este tipo de pacientes, sobre todo cuando vemos una mordida cruzada anterior. Y ya nos damos cuenta que los incisivos superiores ya están proinclinados. Aquí confirmamos que no hay discrepancia entre oclusión céntrica y relación céntrica. Los cóndilos están bien asentaditos dentro de su cavidad plenoidea. Y ahora vamos a evaluar cómo está la posición de ese lateral con respecto al canino, del lado izquierdo. La tomografía nos permite separar la dentición y hacer cortes o evaluaciones detalladas de cómo está la posición de ese lateral, cómo están sus características radiculares, qué tan cerca está el canino para que no produzcamos un, un problema. Entonces hablábamos de los beneficios. Eh, no voy a hablar tanto del plan de tratamiento en este caso y la mecánica que utilizamos, lo vamos a ver en otros casos, pero vean al paciente una vez que está llegando a las etapas finales del tratamiento, cómo pudimos mantener su perfil por medio de los elásticos y de los torques en la zona anterior, cómo pudimos lograr que ese lateral se mantuviera intacto y llevara su posición. Ideal, efectivamente el paciente tiene características de crecimiento clase 3, los anteriores inferiores ligeramente retroinclinados que lo estuvimos controlando, el paciente ya tiene sus retenedores fijos, aquí está la lateral de cráneo, afortunadamente el paciente con la mecánica que utilizamos y los, eh, la relación que siguió manteniendo fue una ligera clase 3. Metimos torque bajo, sobre todo en la arcada superior, para que los dientes no nos quedaran muy proinclinados con el uso del, o el manejo de los elásticos de clase 3. Aquí vemos la raíz íntegra del lado izquierdo. Aparenta tener una dilaceración el canino del lado izquierdo. Aquí está su tomografía final, la relación de sus cóndilos al final del tratamiento y en una comparación de sus características faciales al inicio del tratamiento y al final. Entonces, otra vez vendría la pregunta, ¿hay un beneficio real si atendemos a estos pacientes a edades tempranas? Definitivamente sí. ¿Qué le hubiera pasado a este paciente si no hubiéramos hecho un tratamiento de ortodoncia? Bueno, no es un caso severo, a lo mejor no... Eh, no lo vamos a saber este porque no lo hicimos, pero no hubiera un cambio importante, no sabemos qué hubiera pasado con ese canino y ese lateral, obviamente a lo mejor hubiera habido algún deterioro y quizás el paciente hubiera crecido un poquito más hacia clase 3. Aquí está una comparación de cómo estaba inicialmente y cómo lo terminamos. Esto implica que el paciente va a estar con aparatología durante todo su crecimiento, ¿no? Ahorita van a ver el protocolo que sigo. Aquí están su radiografía panorámica inicial y al final del tratamiento. Entonces, creo que sí hay un beneficio importante cuando vemos este tipo de pacientes que puede dispararse su crecimiento, esto ya está genéticamente determinado en este momento, en la inicial no sabíamos qué tanto iba Crecer el paciente. Obviamente, preguntamos a los papás si en la familia hay alguien que sea eh, clase 3 o que tenga una tendencia a prognatismo. Pero en una forma muy sencilla, utilizando los elásticos tempranos, teniendo un buen diagnóstico, podemos hacer que nuestros tratamientos se hagan mucho más sencillos. Aquí está otro pacientito que está en tratamiento, pero que presenta características. En su erupción anormales, como lo van a ver más adelante, es un perfil convexo, podríamos decir eh, ligeramente biprotrusivo. Intraoralmente vemos una tendencia clase 3 en forma bilateral. Y en la zona anterior vemos algo que nos llama la atención. Aquí un diente decido, un diente supernumerario. Vemos algo raro en este pacientito. En la tomografía vemos cómo la erupción del central es totalmente anormal. Lo vamos a ver en detalle. Aquí están vistas oclusales con el diente decido, el diente supernumerario. En la arcada inferior ya casi tiene toda su dentición permanente. Y aquí vemos en la panorámica algo totalmente anormal: un incisivo que está erupcionando totalmente invertido. La corona del paciente está casi en el piso de fosas nasales. También vemos un diente supernumerario. Otra vez, en estos casos, la radiografía panorámica por sí sola no nos está dando muchos datos. Aquí vemos en la lateral de cráneo cómo la corona está en el piso de fosas nasales, está erupcionando al revés. El ápice está hacia la zona oclusal. Esta es la posición real que tiene el incisivo en este paciente. Otra vez hacemos nuestra evaluación con las tomografías, vamos a ver en detalle cuál es la posición de ese incisivo superior, cómo están repercutiendo las superficies óseas sobre el perfil del diente y obviamente las estructuras dentales. Aquí nos damos cuenta la posición que tiene ese central nos vamos a los cortes para determinar cuál es la posición, si es viable que ese diente lo llevemos a su posición exclusivamente con movimiento ortodóncico, qué dientes vamos a extraer. Aquí está el diente supernumerario, tiene un diente supernumerario en boca, tiene otro por la parte del paladar. En los cortes podemos ver detalladamente cómo está la posición de ese incisivo, la longitud de su raíz. Si está anquilosado eh, y determinar si es viable que exclusivamente con ortodoncia podamos mover y girar 180 grados ese diente, lo cual es obvio que es imposible, pero nos vamos a determinar con la ayuda del cirujano qué es lo que podemos hacer con este paciente. Aquí vemos una. Toma donde podemos cambiar la, el color del diente que está en una posición totalmente anormal. Vemos el diente supernumerario que está por la parte del paladar, el diente deciduo y el diente supernumerario. Podemos tomar varias vistas y tomar la decisión. Repito, desde el punto de vista ortodóxico sería imposible moverlo, es más, yo no lo trataría ni siquiera de intentar el moverlo 180 grados. Es un diente que podríamos decir que su pronóstico es desfavorable y si ese diente está perdido, bueno, pues podemos hacer una extracción y reimplantación del diente. Lo platicamos con el cirujano y decidimos hacer esa reimplantación, pero haciendo la extracción del diente en bloque, con hueso, para mantener o tratar de preservar el ligamento periodontal, evitar quizás una... Anquilosis y que ese diente se pueda mantener el resto de la vida. Entonces, aquí está eh, la cirugía, los cortes se hicieron con piezo tomo, eh, haciendo la extracción en bloque, trayéndonos el, el diente con todo y, y hueso. Aquí está la reimplantación, el diente no se podía poner en, a nivel oclusal, una porque no tenemos espacio para todo el bloque. Entonces se tuvo que colocar en esta situación y nosotros ya ortodónticamente vamos a esperar tres semanas. Aunque lo estamos trayendo en bloque, no quiero riesgos de anquilosis, por eso lo estamos haciendo a las tres semanas con fuerzas muy fisiológicas, lo vamos a traccionar. Se colocó el bracket en el momento de la cirugía, no hicimos nada, hasta las tres semanas colocamos la paratología y empezamos a hacer la tracción del diente. Esta es una radiografía panorámica a las tres semanas de, haber, eh, de que el cirujano hizo la reimplantación del diente. Empezamos a bajar con fuerzas muy fisiológicas este diente. Repito, a las tres semanas de que se hizo la reimplantación. Aquí está ya el diente en su posición. Eh, desafortunadamente la higiene del paciente no era la ideal. Aquí tenemos una inflamación significativa. En este diente en particular metimos torque alto para meter esa raíz al, al, al hueso basal. Aquí vemos una radiografía panorámica. Una vez que teníamos el diente en su posición, aquí vemos la secuencia. Ya colocamos en la arcada inferior. Recuerden que el paciente tiene una tendencia a clase 3. Empezamos con elásticos muy ligeros de clase 3. Y aquí está los ocho meses de tratamiento. Desafortunadamente, repito, la higiene del paciente no es la ideal. Eh, el paciente ha estado utilizando los elásticos de clase 3 por su tendencia que tiene y está utilizando, empezó con elásticos cortitos. Ahora lo tengo ya en clase 2. Eh, la angulación del incisivo está en su posición. Radiográficamente, vean, hay una nueva formación de hueso. Se ve más o menos íntegro el ligamento periodontal aquí vamos a ver una secuencia de radiografías periapicales cuando lo empezamos a bajar a los tres meses y a los ocho meses lo sorprendente a los ocho meses es que lo referimos con el endodoncista para que hiciera una evaluación y que se hiciera un tratamiento endodóntico lo sorprendente del caso es que a los ocho meses el diente responde su vitalidad exactamente igual a los demás dientes. Por lo tanto, no se hizo el tratamiento de endodoncia. Ok, vamos a hablar cuál es mi protocolo que sigue para iniciar un tratamiento de ortodoncia temprano con el sistema Damon o el autoligado pasivo. Vamos a hablar de algunas situaciones importantes. Mucha gente me pregunta cuál es la edad ideal para iniciar un tratamiento de ortodoncia. La Asociación Mexicana de Ortodoncia, la Asociación Americana de Ortodoncia, recomiendan por lo menos que el ortodoncista haga una evaluación de los pacientes entre los 8 y los 9 años de edad. Inclusive algunos recomiendan a los 7 años. Pero sabemos que cada paciente es diferente. Entonces yo no pongo edades. Yo me baso en algunos signos para determinar en qué momento podemos iniciar un tratamiento de ortodoncia. Entonces, si el paciente ya tiene erupcionados los cuatro anteriores superiores y cuatro anteriores inferiores y obviamente también están presentes los primeros molares superiores e inferiores, es el momento ideal para hacer nuestro diagnóstico y determinar si podemos ya sea a interceptar o a corregir un problema. Esto, este tipo de pacientes los manejo en tres fases. La primera fase donde vamos a colocar una aparato, aparatología fija y esta aparatología fija la va a tener el paciente entre 12 y 14 meses de acuerdo a las necesidades. Una vez que hemos interceptado o corregido el problemita, Vamos a meter al paciente una fase de observación donde voy a retirar toda la paratología fija, todos sus brackets. Vamos a, a citar al paciente cada tres o cuatro meses y le voy a colocar retenedores fijos a los de lateral a lateral en la arcada superior y en la arcada inferior y simplemente voy a estar observando el paciente. Esta fase 2 de observación puede ser que dure de uno a dos años y luego... Voy a entrar a una fase 3 de tratamiento donde vamos a volverle a colocar sus aparatos en un paciente donde a lo mejor ya lo corregí transversalmente, ya hicimos espacio, ya logramos redirigir el crecimiento del paciente, vamos a quitar los retenedores fijos, otra vez colocamos sus brackets, vamos a nivelar y alinear, pero ya en un caso muy sencillo. Generalmente esta fase 3 de tratamiento va a, ser, va a durar entre 6 y 8 meses. Vamos a verlo en detalle. En la fase 1, vamos a colocar brackets de autoligado pasivo, el bracket Damon Q, a los cuatro anteriores superiores e inferiores. A veces coloco los caninos, si los caninos tienen, los caninos deciduos tienen el, la, el suficiente, la suficiente longitud radicular, no están este, reabsorbidos todavía por los caninos permanentes, pues no pongo mis brackets Damon Q de canino a canino, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Voy a utilizar, repito, los dientes deciduos, pero a los primeros molares y segundos molares temporales les voy a colocar un tubo, un tubo cero angulación, cero torque. A los primeros molares permanentes vamos a colocarles sus tubos. Y voy a utilizar estos dientes deciduos para remodelar las arcadas, hacer espacio de acuerdo a las necesidades muy específicas que tenga el paciente. Ya sé que quiero distalizar en la arcada superior por medio de un digainer, remodelar los arcos, en fin, de acuerdo a las necesidades del paciente. Voy a colocar mis turbo bites, que hoy generalmente los coloco a los primeros molares permanentes. Esto va a determinar o, dónde los voy a colocar, va a estar determinado básicamente por el tipo de maloclusión. Hay pacientes que tienen una mordida profunda. Entonces voy a colocarlos en la zona anterior. si el overjet me lo permite, a veces lo coloco en los caninos. En fin, va a depender de las características que tenga el paciente. Repito, colocamos los tubos a los primeros molares. todo bondeado. No estoy colocando ninguna banda. Los eyelets o tubos a los dientes decidos, pues ser a los S, D y es o simplemente a los D y a los es siempre y cuando tengan dos tercios de la raíz vamos a nivelar y alinear, generalmente esto lo hago con dos arcos, coloco un .014 termoactivado, ese alambre .014 lo voy a dejar alrededor de los 3-4 meses y después paso a un 14x25 termoactivado y va a depender otra vez de las necesidades que tenga el paciente, voy a eh, permitir el desarrollo y de la remodelación de las arcadas, no voy a sobreexpander cada paciente va a determinar su forma de arco. Aquí hay un balance importante entre lo que son las características de crecimiento del paciente, eh, las características de sus tejidos blandos, la lengua, los labios, los carrillos van a jugar un papel bien importante. También de acuerdo a las necesidades muy específicas de cada caso, voy a utilizar mis elásticos tempranos de clase 2 o clase 3. Aquí lo importante es que son elásticos de dos onzas cortitos para poder determinar su <coughs> eh, utilización. Vamos a controlar hábitos, un ejemplo puede ser los tongue -tammers. No voy a extraer ningún diente, ni deciduo ni permanente. Y repito, esta fase 1 de tratamiento por lo general dura entre los 12 y los 14 meses. Estos son los famosos tongue tamers, es como un bracket que va cementado a la parte palatina y que generalmente, cuando hay un hábito de lengua, lo coloco a los cuatro anteriores superiores e inferiores. Estos son los eyelets, es como un ojal con una base. Aquí no me importa tanto en los dientes decidos dónde los voy a, a colocar su posición, es simplemente me ayuda en los dientes decidos a que. Eh, remodele las, arc las arcadas. Una vez que cumplí con mis objetivos, que tenemos todo nivelado y alineado, controlamos hábitos, redirigimos un poquito el crecimiento, bueno, <coughs> ahora vamos a entrar a la fase de observación, voy a remover todos los brackets del paciente y voy a colocar los retenedores. Quitamos la aparatología, vamos a quitar los turbos, vamos a colocar retenedores fijos a los cuatro anteriores superiores y cuatro anteriores inferiores. Vamos a colocar toda nuestra aparatología removible si es que lo necesita el paciente, a veces Hollis con planos de mordida, en fin, de acuerdo a las necesidades este, eh, de cada paciente. En algunos dejo los tongue tamers para seguir controlando los hábitos. Y vamos a ver a nuestros pacientes cada tres o cada cuatro meses simplemente para revisar cómo van erupcionando sus dientes. Este, en esta etapa pues voy a evaluar cuándo vuelvo a colocar los aparatos. Simplemente, repito, lo vamos, vamos a entrar en una fase de observación. Vamos a esperar a que terminen de erupcionar el resto de los dientes permanentes y generalmente... Esto va a depender mucho de cada caso, pero son etapas de observación que duran entre uno o dos años. Aquí está un ejemplo de una pacientita que tenía cierta cantidad de apiñamiento, este lateral, colocamos los brackets, aquí la fase 1 de tratamiento duró muy poco porque no era un problema severo. Obviamente cuando col colocamos los brackets o tubos sobre los dientes deciduos, vamos a hacer que se acelere la exfoliación y aquí en, la, en estas fotografías del lado derecho estamos viendo el día en que estamos quitando la paratología y colocando los retenedores. Eh, como aceleramos la exfoliación, a veces al quitar los, los brackets se nos vienen ya con el diente decidido porque no tiene la raíz. Entonces vamos a tener a nuestros pacientes simplemente en observación. Y una vez que ya hicieron erupción todos los dientes permanentes, vamos a recolocar sus brackets, pero así vamos a colocar los brackets sobre los premolares para terminar de corregir eh, ciertas rotaciones. A lo mejor el paciente se fue ligeramente a clase 2, clase 3. Otra vez vamos a colocar elásticos de acuerdo a las necesidades específicas de cada paciente. Obviamente quitamos los retenedores fijos que estaban de lateral a lateral, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Vamos a recolocar toda la aparatología. Aquí algo muy importante es que en situaciones normales los laterales eh, debemos de dejar su raíz hacia la línea media. Porque vienen erupcionando los caninos. Entonces la posición de los brackets en los laterales debe ser totalmente pasiva para permitir que los caninos bajen a su posición. Una vez que iniciamos con la fase 3 de tratamiento, entonces vamos allá a colocar los brackets en su, de los laterales en su posición correcta para llevar a la inclinación ideal. Vamos a volver a colocar los turbos de acuerdo a las características de cada paciente. Vamos a meter los elásticos de clase 2 o clase 3 cortitos en las etapas iniciales del tratamiento. Vamos a seguir con nuestro control de hábitos si es que el paciente lo necesita. Y vamos a seguir con la secuencia normal del sistema de Aquí ya se convierte en una fase 3 de tratamiento muy sencilla, que simplemente voy a terminar de corregir eh, rotaciones, meter a una interdigitación, que tenga su arco de sonrisa adecuado. Y por lo general esto no llega al año de tratamiento. Y bueno, vamos a terminar con un caso mostrando esta secuencia de tratamiento en donde es una pacientita otra vez referida por el odontopediatra es una pacientita que tiene un ángulo naso nasolabial ligeramente cerrado sin embargo sus características de crecimiento son ideales tenemos una mordida ligeramente más profunda de lo normal un ligero colapso Está su crecimiento en situaciones normales. Aquí decidimos iniciar un tratamiento de ortodoncia para mejorar su relación transversal, eh, crear más espacio para los laterales y hacer su fase 2 o fase 3, que en este caso lo estamos eh, llamando fase 3, cuando ya están todos sus dientes permanentes, hacerle una fase mucho más sencilla. Aquí vemos eh, la posición en la que vienen estos caninos. Aquí es donde digo que los, los laterales los debemos de dejar su raíz hacia la línea media para permitir que los caninos erunen, er erupcionen en una situación mucho más ideal. Vean que los ápices de los laterales, de los anteriores, está totalmente abierta o no ha terminado su formación. No me preocupa, estamos utilizando fuerzas extremadamente ligeras. Los anteriores superiores presentan una ligera proinclinación. Es una paciente que tiene una clase 2, donde vemos una sobremordida horizontal aumentada. Yo no trato de corregir esa clase 2. Es normal que estos pacientes en situaciones normales tengan estas características de crecimiento. ¿Qué voy a hacer con esta paciente? remodelarla transversalmente, sus arcadas, voy a mejorar la inclinación de los anteriores, superiores e inferiores, voy a crear espacio para que en su fase 3 de tratamiento sea mucho más sencillo. Repito, es una paciente que tiene una clase 2 ósea, que es normal, que hay discrepancias en la longitud del arco, su articulación temporomandibular está normal, nada que me llame la atención. Los caninos generalmente en estas etapas del tratamiento, repito, se encuentran muy cerca de los laterales. Voy a tener mucho cuidado en estos casos <coughs> en que la posición de esos laterales las mantenga, las raíces las mantenga hacia la línea media. Con la remodelación transversal, los caninos empiezan a bajar más en su posición. Pero de todos modos, protejo la posición de mis raíces de los laterales aquí vemos la inclinación que tiene la paciente un poquito más marcada y cómo está afectando las estructuras óseas con respecto y estructuras dentales a el perfil de la paciente aquí estamos más o menos a los ocho meses de tratamiento en donde repito hemos utilizado brackets a los dientes permanentes, a los cuatro anteriores superiores e inferiores, a veces colocamos brackets también a los caninos y los primeros molares. ya los dientes deciduos primeros y segundos molares deciduos vamos a colocar un tubo o un eyelet para mejorar transversalmente que los arcos se vayan desarrollando. Vamos a utilizar elásticos cortitos de clase 2. Vean la maravilla de estos casos. En este caso utilizamos Bracket damon MX eh, Hoy me sigue gustando mucho la cantidad de torque que está incluida Por eso decidimos colocar los MX Utilizamos mecánicas de distalización Un D-Gainer. aquí estamos en una etapa más avanzada de tratamiento Pero como hemos logrado distalizar Todos los segmentos posteriores con el Degainer la estamos manteniendo ya con elásticos de cuatro onzas en un alambre 14 por, por 25, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Ya logramos. Ten... Ahora me sobre el espacio. Ya se remodeló transversalmente. Hemos distalizado la arcada superior. Aquí vemos la remodelación. No voy a sobreexpander. Estoy utilizando los dientes deciduos. En este caso no pusimos ningún tipo de eyelet o tubo a los primeros molares porque ya me quedaba muy poca raíz. En estos casos no les pongo. Aquí vemos los eyelets a los segundos molares temporales. El caso lo he manejado exclusivamente con dos arcos en esta etapa inicial de tratamiento. El punto 014, que lo voy a dejar 3-4 meses, después un 14 x 25, donde voy a hacer mis mecánicas de distalización. Aquí ya logramos toda la distalización sin depender tanto de la cooperación del paciente, simplemente con un degainer donde colocamos resortitos en la parte posterior, torque negativo en la parte anterior para que mis dientes no se proinclinen con los resortes. Después ya quitamos los resortes, colocamos nuestros elásticos de clase 2, un poquito más pesados, en lugar ya de ser de 2 onzas, la estamos utilizando de 4 onzas. Ya logramos la dimensión transversal que necesitábamos, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Y ahora lo que me queda es llevar hacia atrás los anteriores superiores. Aquí hemos mejorado la inclinación de los anteriores superiores. Inicialmente por los elásticos, a lo mejor los, los a, incisivos anteriores inferiores se han proinclinado ligeramente. Con los torques negativos voy a recuperar esa ligera proinclinación. Para que me dé espacio y pueda retraer en la arcada superior. Aquí vemos el desarrollo normal de las raíces. Del lado derecho es lo que quiero mantener, eh, perdón, del lado izquierdo del paciente, quiero mantener la inclinación de los laterales. A lo mejor aquí me faltó un poquito más. Afortunadamente, los caninos vienen hacia vestibular. Vemos todo el contorno, cómo se siguen desarrollando en situaciones normales. Vean por qué no pusimos brackets en los eh, primeros molares temporales. Tenía muy poco soporte, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Solo colocamos a los segundos molares temporales y a los caninos, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Estamos dejando que se remodele transversalmente de acuerdo a lo que está expresando los tejidos blandos del paciente. No quiero sobreexpander. Obviamente, en pacientes que tengan un colapso importante, puede terminar si coloco un disyuntor primero o simplemente con los arcos. En esos casos, siempre sí voy a un alambre de acero inoxidable donde voy expandiendo ligeramente de 2 a 3 milímetros cada cita con cierto torbucal para no inclinar las raíces, pero solo en casos donde tenga un problema transversal. Aquí simplemente estoy permitiendo el desarrollo normal. Esto era lo que teníamos inicialmente, esto es lo que llevamos a los 8, quizás menos 7, 8 meses de tratamiento, en donde no dependemos dramáticamente. Aquí está la radiografía lateral inicial y en la que estamos con el paciente. Y estamos listos, una vez que cerremos los espacios, que mejoremos el torque en la arcada inferior, estamos listos para poder pasar a la fase 2 de tratamiento en donde vamos a quitar toda la aparatología, vamos a colocar los retenedores fijos tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, de lateral a lateral. Esta paciente la vamos a mantener a lo mejor entre 1 y 2 años a que erupcionen sus dientes permanentes y una vez que erupcionen sus dientes permanentes vamos a colocar ahora sí otra vez su aparatología fija ya de primer molar a primer molar tan pronto erupción en los segundos molares pues obviamente colocamos los aparatos para dejarlo en una mejor relación bueno pues estamos eh, llegando al final de esta plática obviamente en una hora es muy difícil que yo les muestre más casos pero por lo menos les doy una introducción a lo que es el tratamiento temprano con el sistema daemon y vamos a dejar un segmento para que las dudas que tengan las podamos aclarar. Estoy terminando simplemente mostrando cómo no estamos sobreexpandiendo el caso, simplemente se está remodelando dentro alveolarmente tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Entonces, pasamos ahora sí, te dejo el micrófono a, a Luis Osnaya para que pasemos a la sección de preguntas. Gracias, doctor Balut. Eh, no me queda más que decir que los invitamos también a su próximo in-office, del 12 al 15 de noviembre. Eh, toda la información a qué mail la podemos direccionar, doctor. Es a N Balut, N eh, de Nacho, B grande A ut de torre arroba prodigy .net Esto del 12 al 15 de noviembre, eh, eh, lo tiene interesado, pues, puede ser a eso o al, al teléfono de contacto, al mail de contacto de Portal Odontólogos. Sí.